Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación del libro Arte y Gastronomía en Miraflores. Nos honra con su presencia en la mesa de honor el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Saludamos la presencia de los señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, quien a continuación va a hacer uso de la palabra. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como alcalde de la Municipalidad de Miraflores por segundo periodo consecutivo. Ha sido director municipal, regidor y teniente alcalde de dicha municipalidad. Ha representado a los alcaldes del país en el Consejo Nacional de la Competitividad y es miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Pacífico. En el 2014 fue impulsor del primer Festival de Arte y Gastronomía de Miraflores, que dio lugar al libro que se presentará esta noche. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Buenas noches con todos. Realmente son otros los que van a poner el arte y el sabor esta noche en lo que es la presentación. Yo solamente voy a hacer una suerte de introducción o contar alguna historia que tiene que ver con la inspiración de este libro. Hace algunos años atrás, yo fui invitado a participar de una actividad de ciudades inteligentes en la ciudad de Málaga, y como parte de las cosas que estábamos haciendo ahí, fuimos invitados también a una noche de gastronomía. La verdad que la pasamos muy bien, comimos muy rico, maridamos con algunos muy buenos vinos españoles, y al final de esta experiencia gastronómica y artística, porque era todo un arte también lo que se presentaba ahí, nos regalaron un libro, y nos regalaron un libro que se llamaba algo así como Gastroarte. Entonces yo pensé en un amigo mío que está presente acá, que es Giacomo Bocchio, que justo estaba abriendo para ese entonces su restaurante, y dije, se lo voy a llevar a Giacomo para que vea estas recetas y a ver si estas recetas inspiradoras pueden de alguna manera contribuir en esta apertura del restaurante Manifiesto. Lo coincidente del caso es que en el mismo avión que yo regresaba de España venía Giacomo. Yo no lo había visto, pero al ir a recoger las maletas, Giacomo se encuentra conmigo, yo me encuentro con Giacomo y le digo, no me vas a creer, tengo un libro para ti. Y entonces, así comenzó un poco esta historia de poder invitar a otros chefs y a artistas de primerísimo nivel para poder hacer una conjunción, una suerte de maridaje, pues, entre el arte y la gastronomía. Y escogimos a 13 chefs de primerísimo nivel, veo que aquí hay varios de ellos, agradezco la presencia, y a 13 artistas también de reputado nivel y de renombre. Entonces se trabajó la idea de poder hacer una suerte de festival de arte y de gastronomía, y se dijo, ¿por qué no se crean algunas tapas? Y ya venía ahí pues todo el arte y toda la creatividad y toda la expresión, la capacidad de cada uno de los que iban a ser partícipes de esta experiencia. Pero quisimos que esto no se quede ahí, sino que esto se pudiese plasmar en un libro que hoy podemos presentar en sociedad, que es este libro, que es un libro que está hermoso realmente y que tiene una lindísima fotografía y que cuenta parte de la experiencia y que al final termina con las recetas de estas creaciones, de estas tapas maravillosas que se hicieron para ese momento. Tuvimos la suerte que el Hotel DoubleTree nos acogió en un espacio, en una noche maravillosa, ustedes que están presentes acá y todos los otros artistas y chefs que están presentes recordarán lo mágica que fue esa noche y lo simpática que realmente pasamos aquel momento, ¿no? Muy simpático momento. Hoy, como decíamos, tenemos la expresión de esta primera experiencia, donde además los artistas y los chefs
se han inspirado en muchos casos, o en casi todos los casos, en espacios de Miraflores, que han hecho pues que las tapas que ellos presentaban tenían algún punto de contacto con nuestro querido distrito. Como alcalde, para mí es un gusto poder dar impulso a este tipo de actividades, y quiero decir que no va a ser ni la primera ni la única. Tenemos algunas otras expresiones culturales que hemos venido desarrollando. Este es de hecho nuestro sexto libro que promovemos, y ya estamos pensando en el próximo Festival de Arte y Gastronomía que tenemos que desarrollar y que tiene que ser todavía mejor que este y con cosas más creativas. Estamos lanzando a los chefs que veo acá, estamos lanzando ya un reto, y a los artistas que veo acá también estamos lanzando un reto, porque vamos a tener que hacer algo todavía mucho mejor. Yo quiero finalizar estas breves palabras agradeciendo a todos y a cada uno de los que han hecho posible este libro. Hay muchísimas personas, y no quiero pecar si es que digo A, B o C y me olvido de repente de alguien por ahí, pero a los 13 chefs, a los 13 artistas, a la gente de producción, a quienes han hecho las fotografías, a todas las personas que de alguna u otra manera han creído en este proyecto y que hoy es un proyecto que nace, que da, digamos, da a luz. Y muchas gracias también a quienes han sido nuestros auspiciadores, porque sacar este libro no es fácil. Es un libro de primerísimo nivel y muy buena calidad. Hemos recibido también el apoyo de empresas como Cencosud, que creyó un poco también en esta posibilidad y, como se dice criollamente, bancó el libro. Y también a la Huaca Puyana, que terminó de completar estas cosas que nos podían estar faltando, y de hecho hay un compromiso de ellos también de seguir apoyando, y vamos a estar mañana en la Huaca con este tema de la presentación del libro. Si me olvido de alguien, pido las disculpas del caso, pero creo que hay muchísima gente que está involucrada. Hoy tenemos acá a nuestros regidores y regidoras que también han participado con mucha alegría aprobando una serie de cosas para poder llevar a cabo esto, a nuestra gerencia de cultura y a todo su equipo que ha trabajado muy intensamente. Hay un trabajo de producción muy bueno y que espero pues todos ustedes puedan disfrutar, porque hay muy linda fotografía, hay muy buenas recetas y están estas cosas mágicas de aquella noche que compartimos en aquel momento que he mencionado en el Double Tree. Muchas gracias por la presencia, y ahora los voy a dejar con los que saben, con los que saben de arte y de gastronomía. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo también quiero contar un poco. Cuando nos hacen la invitación para el libro, ¿no? En realidad no sabían muy bien cómo presentarnos, porque era una experiencia extraña, ¿no?, de presentar. Y creo que llegaron a una solución muy creativa, inteligente, divertida, y fue emparejarnos, ¿no? Un artista con un chef. Bueno, y de ahí surgieron las parejas, las 13 parejas, ¿no? Misha ha estado con Johanna, por ejemplo, ¿no?, ahí haciendo unas mezclas anatómicas, orgánicas, que he visto en la tapa, ¿no?, con todo lo que es la fusión. Y también lo lindo de la experiencia fue, ¿no?, encontrarnos con amigos y vecinos. Ahora justo en este momento hay más chefs que artistas. Casi todos los artistas que estábamos involucrados somos amigos, ¿no?, un poquito más, un poquito menos, y vecinos. O sea, cruzo la calle y me encuentro con Alberto Casari, a la espalda está Alice Wagner y Jorge Cavieses. En fin, o sea, tengo gente muy cercana, igual que ustedes, somos una comunidad y nos conocemos. Entonces fue muy bonito, ¿no?, encontrarnos en el Double Tree ese día. De verdad la pasamos muy bonito. Y contarnos las experiencias, ¿no?, las experiencias miraflorinas. Cuando a mí me juntan con José del Castillo, ¿no?, chef de la red, nos empezamos a contar cosas, ¿no?, de cómo recordábamos Miraflores, porque ambos Miraflores desde muy pequeños, miraflorinos desde pequeños.
cómo había cambiado, ¿no? Nos pusimos a caminar por la red, nos fuimos al mercado, nos sentamos en las bancas de la mar, en las bancas del mercado. Entramos al mercado y, bueno, obviamente a José pues lo conocía todos, ¿no? El señor de las frutas, el señor de las verduras, en fin. Era muy, muy popular, me causó mucho impacto la popularidad de José. Y contándonos un poco cómo era la mar, ¿no? Y cómo era esa calle, ¿no? Que estaba llena de factorías y sitios para arreglar los carros, y ahora pues se ha vuelto una avenida culinaria, ¿no? Contándonos cómo él apostó por ese espacio, cómo su familia, ¿no? Doña Isolina apostó por aquel espacio. Y fue muy bonito también porque conocí el restaurante desde hace mucho tiempo, antes de que creciera, ¿no? Antes del boom. Lo conocí, bueno, por Hugo, que me llevó a comer un estupendo menú. Y conocí a José, ¿no? Entonces, con los años he ido viendo cómo iba creciendo el restaurante y fue muy emocionante, digamos, el encuentro, ¿no? Y, bueno, también yo le tenía que contar qué hacía, ¿no? Si bien los artistas conocemos todos los restaurantes, no necesariamente los chefs nos conocen mucho a nosotros. Entonces, le conté un poco, ¿no? Que mi trabajo trata mucho sobre el mestizaje, sobre la sociedad, sobre el género. Le conté mis últimos trabajos, ¿no? Donde yo trabajo unas piezas sobre las castas que se hicieron en el siglo XVII, unos cuadros del virrey Amat, haciendo cierta clasificación según los colores de piel y las mezclas entre españoles, indios y afroamericanos. Y le cuento un poco, ¿no? Que hay toda esta clasificación que yo estoy plasmando en diferentes piezas, obviamente para hacer una crítica a estas diferencias que son absurdas, ¿no? Y le cuento pues que hay ciertas castas, así como hay mulato, hay cholo, hay testaz, salta para atrás, ¿no? Y le cuento que hay una que es la más mezclada, porque ya es, como era como una frase, ay, a este no lo entiendo, no te entiendo. Hay una casta que se llama no te entiendo. O sea, están tan mezclados, ¿no? Dieron una mezcla tan compleja en el virreinato que la bautizaron como no te entiendo. Y bueno, solamente pasa en varios lados de Latinoamérica. Y es así como José bautiza la tapa, ¿no? Hace una mezcolanza con galleta de carapulcra, con unas cebollitas, en fin. Y una cosa que mezcló como varios ingredientes para tratar de dar esta idea, ¿no? De la mezcla, del mestizaje. Y bueno, y a la hora que me encuentro con el libro, ¿no? Me encuentro con ese libro mestizo, ¿no? El mestizaje entre arte y gastronomía, mestizaje cultural, el mestizaje, la fusión, ¿no? Que está en cada página que vemos, y eso me pareció súper rico del libro, ¿no? Porque somos, pues, eso, somos un criol, ¿no? De diferentes culturas, y que si bien eso nos dificulta mucho la convivencia, ¿no? En el Perú como nación, como múltiples naciones, también son una parte de encuentro muy importante donde se construye peruanidad, donde se construye nación, ¿no? Yo soy, creo firmemente, ¿no? Que la fusión y el mestizaje es una forma donde nos podemos encontrar y empezar a construir, ¿no? Y es un poco lo que viene el libro. Quería hablar un poco de las parejas, pero en realidad también no quisiera olvidarme de nadie. Caminar como Miraflores, ¿no? Los encuentros, ¿no? He leído en el libro, ¿no? Que ciertas parejas se acuerdan del Parque Kennedy como era antes, ¿no? Como era antes de Andrade, porque siempre está citado en el libro, inclusive, cómo eran, ¿no? Los no parques de la costa, ¿no? Porque en realidad recién son parques bastante jóvenes. El Salazar, bueno, convertido ahora en Salazar y Larcomar. Cada calle, cada sitio, ¿no? Que nos
A veces camino por la municipalidad, ¿no? Y es increíble que hasta ahora el pinball sigue en el mismo sitio. Bueno, para los miraflorinos, el pinball de la calle Lima, si no me equivoco, es el que está al lado de Onofrio, sigue estando ahí. O sea, el primer sitio donde yo jugué maquinitas y, ¿no? Y jugué pinball fue en ese sitio, y ahí siguen estando las máquinas. Es bastante impresionante, ¿no? Bueno, y siguen sitios como clásicos, ¿no? Me gusta regresar al parquetito, ¿no? Esos sitios que también son tan antiguos y que todavía sirven menú, y que me da mucho gusto cuando de repente me ven aparecer, pues, ¿no? Porque he tenido que hacer algún trámite en la municipalidad, entonces me voy a almorzar, pero solo para saludar. Eso es muy bonito. Bueno, y el gusto también de compartir en Miraflores y vivir en Miraflores es que podemos hacer las cosas caminando, ¿no? Y sí, pues voy, cuando he ido a Mayo, he ido caminando. Cuando iba a Astrid también, ¿no? Bueno, ahora se mudó un poco más lejos. Y iré en bicicleta, seguro. O depende de la hora. En fin, ¿no? La tratoría también, ¿no? Que está además tantos años que la visito y además que he cruzado La Habana, ¿no? Un sitio que están unos amigos muy cercanos, Alexis y Patsy. O sea, todo está como muy lleno de memorias y de nostalgia, ¿no? No sé, es como... Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que rescatar de estos encuentros, ¿no? De este proyecto de libro, ¿no? De esta cuestión vivencial que ha sido tan bonito compartir durante este tiempo. Y qué bueno que ya podemos ver el libro, ¿no? Leerlo, hojearlo, tocarlo, compartirlo, y que no se quedó solo en proyecto, que ya está impreso, está acá en la mesa, está en la feria, y que lo veremos pues pronto en las librerías, ¿no? Muchas gracias, y gracias por este proyecto, bueno, y a todo el equipo con el que conocí y trabajé tan a gusto. Bueno, buenas noches a todos, es un gusto estar acá realmente, y en principio agradecerle, alcalde, por y a todo el equipo, en realidad, por esta iniciativa, ¿no? Porque hablar de cocina y hablar de arte y plasmarlo en un libro como este, creo que realmente es una forma muy interesante de poder contar historias, ¿no? De contar historias, en principio, como mencionó Claudio en su momento, de lo que era Miraflores antes, ¿no? Cómo iba evolucionando a través de los años y... Hoy en día, juntar un artista y un cocinero es algo divertido y a la vez... Mira, cuando un cocinero piensa en inspiración, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos inspiramos en una papa nativa, en las 3.000 variedades de papa que tenemos, en las más de 3.000 que tenemos. Un artista hace lo mismo también. Muchas de las preguntas que le hacen a todos los cocineros presentes probablemente acá, ¿no? Y que también están en el libro, es ¿cómo te inspiras? ¿Cómo creas un plato? ¿Cómo logras hacer un menú de degustación, ¿no? En base a qué lo creas, cómo lo aterrizas, cómo todas esas ideas pasan de ser algo abstracto, ¿no? A un plato, ¿no? Yo creo que en el arte pasa lo mismo también, ¿no? Es algo bastante parecido. Uno se quiere inspirar en un paisaje, se quiere inspirar en un producto, ¿no? En Japón, ahora que estuve hace poco, vi bastantes obras de arte en base a peces, por ejemplo, ¿no? En base a los peces globo, trabajan mucho arte, ¿no? Y uno dice, entonces acá hay un nexo con la cocina y con el arte, definitivamente. La cocina de alguna manera es arte también, ¿no? Y el tema estético, por supuesto, es importantísimo, ¿no? Hoy se dice, y yo creo que eso ya viene de hace un poco más de 10, 15 años, ¿no? Que de hecho uno también come con los ojos, ¿no? Uno quiere ver un producto o un plato presentado o elaborado de una manera la cual sea provocativa, definitivamente, ¿no? Desde la fotografía que se hace a los platos, que también hoy en día es una profesión y es un arte también, el hecho de las luces, ¿no? Y cuando me toca a mí y me plantean el proyecto y me dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer este libro, me encantó la idea, desde un inicio, porque a su vez también es un reto, y es, yo creo que los cocineros, tanto como los artistas también,
nos divertimos haciendo el trabajo, ¿no? O sea, yo creo que nadie o muy pocas personas son cocineros, ¿no? Si no disfrutan la profesión, porque la verdad es que es una profesión bastante complicada, es un trabajo duro por un lado, pero por otro lado muy satisfactorio. Entonces, me plantean, me junto con Johanna, y en el libro que he tenido la oportunidad de leer muy poquito todavía, ¿no? Pero empieza así, justamente. Si ponen el, porque el libro está con apellidos, digamos, Tsumuri Haman, ¿no? Y empieza así como que, si ven la página y la leen, este libro es de un japonés y una alemana, ¿no? Y luego explica, pues, que me dice Micha y a Johanna le dicen Yoga, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, la conexión empezó desde el momento que yo llegué a su casa, ¿no? Porque yo llego a su casa y justo ella vive arriba del Perlitza, ¿ya? Que creo que es un lugar emblemático, pues aquí en Miraflores, ¿no? Todos lo conocemos, ¿no? Las empanadas ahí son espectaculares. Y lo primero que hice fue comerme una empanada, pues, ¿no? Digo, me voy a comer una empanada primero. En realidad me comí tres. Y de ahí subimos para empezar a crear el plato, que en realidad no nos demoró mucho, ¿no? Yo creo que cuando hay una conexión, y ahí tú te das cuenta que un cocinero piensa justamente con un artista y empiezan a salir todas las locuras, ¿no? Empiezan a salir todas las locuras que al final creo que es lo que transforma estas dos profesiones en algo muy divertido, ¿no? Y específicamente hablando del caso de la dupla con Johanna, fue que lo primero que me llamó la atención fue un libro que ella tiene con un cerebro, ¿no? que está acá. Y ella me explicaba, pues, ¿no? Que se dedicaba bastante a lo que es el organismo, el ser humano, el cuerpo, ¿no? Y dije, bueno, sesos, ¿no? Sesos, los sesos son, particularmente a mí me encantan, ¿no? Neuronas, sistema nervioso, y se nos ocurrió hacer algo con eso, entonces empezamos a unir lo japonés con lo peruano nuevamente, que es la cocina que hacemos nosotros, y ya lo van a ver en el libro, que, bueno, las fotos, dicho sea de paso, también no solamente es lo que hacemos nosotros como cocineros, sino también acá está, como se dice, el trabajo y el arte que se ha logrado con la fotografía también del libro, que hace también parecer, pues, o sea, no parecer, ¿no? Pero de hecho ayuda, ¿no? Como se dice, se le da su pequeña maquillada, ayuda o pichicateada, si se quiere decir de alguna manera, pero es el hecho de mostrar el arte por medio de la cocina. Entonces dijimos, vamos a hacer una galleta de arroz que tenga algas, que tenga yuyo, en este caso. Y el yuyo simula, pues, justamente como el sistema nervioso, ¿no? El libro lo hicimos con el libro del estómago, con el libro que vamos a comer justamente en las carretillas, el rachi, ¿no? Y le pusimos sesos al lado. Entonces, fue como todo este conjunto de ideas que se transformaron en un plato, ¿no? Y yo creo que va más allá todavía, porque el arte y la cocina también se unen en otro punto. Y esto lo vemos en restaurantes. No voy a nuevamente nombrar a todos los cocineros, ¿no? Porque de hecho, cada uno tiene su forma de trabajar, pero creo que en todos coincidimos, y esta vez me toca estar acá a mí sentado, pero yo soy seguro que nuevamente coincidimos en el tema, que es el arte también va por el lado de lo que es la vajilla, ¿no? De lo que es la puesta en escena de un menú. Es decir, muchos de los cocineros o de nosotros trabajamos en conjunto con artistas también para poder lograr, ¿no? Un plato de piedra, trabajar madera, ¿no? Trabajar platos de arcilla o cerámica hechas a mano, ¿no? Y todo esto, plasmar, o arbolitos, que de alguna manera u otra también ayudan a que la comida o lo que uno sirva en el plato, pues, tenga una mejor presencia, ¿no? Así que en todo aspecto y sentido creo que la cocina y el arte van de la mano, y es una muy linda forma de poder plasmar justamente lo que nosotros llevamos dentro como peruanos, como cocineros y como miraflorinos, en este caso, en un libro que creo que, como dijo el alcalde, pues no es el primero de muchísimos más que van a venir, que va a unir justamente el arte con la cocina, porque esto evoluciona y año a año se van a ir generando ideas nuevas y conceptos nuevos que seguramente plasmaremos, ¿no?
Y nada, es siempre un placer poder comunicar de alguna manera u otra con nuestro trabajo, en el caso de la cocina, y si es más aún con grandes artistas como ustedes. Lo que más nos gusta hacer, siempre será un placer, ¿no? Y muchísimas gracias. Las dos manifestaciones que buscamos nosotros en este libro son manifestaciones que nacen del alma. Y que además no solamente nacen del alma, sino que son parte de manifestaciones culturales muy marcadas en el distrito de Miraflores. Miraflores es un distrito donde el arte se siente, se percibe, está presente. De hecho, Claudia tiene una actividad en Corriente Alterna, que es un sitio emblemático de Miraflores, y nuestros chefs o cocineros tienen sus restaurantes en el distrito también. Pero miren qué importante es esto, porque no solamente se crea una cultura de paz, una cultura de armonía a través del arte y de la gastronomía, sino que se desarrolla la ciudad. Claudia comentaba un tema que tiene que ver con lo que era el antiguo Santa Cruz. Y yo recuerdo pues que en algún momento el antiguo Santa Cruz estaba, como tú dijiste, lleno de factorías, de lugares donde había carpintería mecánica, y era un... no nos gustaba ir sino solamente para tener que reparar algo, y no había esa felicidad que nos produce, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante y come bien. Y entonces la mar se comenzó a transformar, gracias, hay que decirlo así, a iniciativas como Pescados Capitales o la iniciativa de Gastón de poner la mar. Acá está Diego, que es un artífice de eso también. O la misma Cantuarias, donde estaba el antiguo Astuti y Gastón, que tanto le dijimos a Gastón que no se vaya, que se quede, pero bueno, él quiso llevárselo a San Isidro. O Bonilla, donde teníamos la trattoria. Ahora la trattoria está acá, en un lugar más espacioso, ¿no? O lo que ya mencionamos de el inicio, el lanzamiento de este restaurante, como es manifiesto, en Independencia, o Maido, en la calle San Martín, que son lugares que, a los cuales llegamos, como se dijo hace un momento, ¿cómo? Caminando. En Miraflores se puede caminar y tener esa alegría de poder participar y de poder, después de haber o apreciado una obra de arte, sentirnos más felices, o después de haber comido algo rico, también sentirnos plenos, llenos, contentos. Y eso es un poco lo que hemos buscado, y estoy seguro que se ha plasmado. Y para las personas que les gusta cocinar, el libro trae las recetas al final. Es algo que no habíamos dicho, pero están todas las recetas ahí detalladas. Y para aquellos que nos gusta hacer algunos pininos de cocina o algunos intentos de cocinar algo, ahí tenemos también una guía para ver si algo de esto podemos hacer más adelante. Y ojalá que todos ustedes, al tener el libro en sus manos, se inspiren con estas historias, se inspiren a ser de alguna manera cocineros, a ser artistas y a conocer sobre todo nuestro lindo distrito en cada una de las calles donde tenemos tanto expresiones gastronómicas como expresiones culturales de diversa índole. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, y espero pues que con esta participación de verdaderos miraflorinos comprometidos con sus profesiones, con sus sueños, con sus ideales, todos podamos tener una ciudad cada vez más viva, cada vez mejor, una ciudad también en transformación, pero en transformación para ser un ícono dentro de nuestro país y, por qué no decirlo, también fuera del Perú. Entonces esas son las cosas que me vienen, digamos, como ideas de lo que ustedes han comentado, que son temas de real importancia y que a quienes nos toca trabajar por la ciudad nos llena también de alegría, porque vemos que ustedes contribuyen a ese desarrollo económico local, que es algo que le da la característica que tiene Miraflores. Hace unos días atrás conversaba con un amigo hotelero que me decía que, por ejemplo, una de las cosas que él veía como una ventaja diferencial comparativa de Miraflores era que saliendo de los hoteles uno caminaba, me decía, y llegaba a galerías, llegaba a lugares donde tenía todo a la mano, llegaba a restaurantes, y que era una ciudad viva y que los hoteleros,
este señor no era de Miraflores, sino era de otro sitio, me decía, nosotros no lo tenemos en ese espacio, pero sí lo tienen ustedes en Miraflores. Entonces, mi agradecimiento también, porque ustedes son artífices de esta ciudad viva y de hacer que tengamos una ciudad que todos llevamos en el corazón. Muchas gracias.